observation. Now that is the master I remember. Muy buenas a todos, chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a dar 7 razones de por qué el Escuadrón Fénix debería de ser nuestro primer escuadrón. Antes de nada, quería recordaros que ya ha salido LEGO Star Wars de Skywalker Saga, el juego de LEGO que incluye las 9 películas principales de la saga Star Wars, algunas secundarias como Rogue One y algunos momentos de la serie como por ejemplo The Mandalorian. Todo esto lo vamos a tener en Instant Gaming. Os voy a dejar un link en la descripción donde podréis comprarlo con un sustancioso descuento, y aparte, si también lo compráis a través del link, a mí también me estaréis ayudando en el canal. El juego, tras los primeros días, nos regalan bastantes personajes rebeldes, como por ejemplo la princesa Leia, Lando Calrissian, soldado de asalto Han, Ben Kenobi y Luke Skywalker, granjero. Podríamos decir que ya disponemos de 5 miembros rebeldes con bastante sinergia entre ellos y por tanto podríamos dirigirnos al primer evento legendario, el fin del emperador. Pero mi propuesta tiene una estrategia más a medio y largo plazo, aparte, en la que también vamos a ahorrar recursos y tiempo que siempre son necesarios. Así que vamos a ir con las 7 razones. Primera razón: con los Fénix también vamos a poder realizar el evento legendario del fin del emperador, que nos desbloqueará al emperador Palpatine. Con los Fénix también, como segunda razón, son el único escuadrón con el que podremos realizar el evento legendario Artista de la Guerra, con el que desbloquearemos al Gran Almirante Thrawn. Tercera razón: gracias a que hemos conseguido a los Fénix, en los que se incluye a Ezra Bridget y a Kanan Jarrus, que son Jedi, completaremos nuestro escuadrón de Jedi, juntos con Ben Kenobi, Ahsoka Tano y Anakin Skywalker, que ya los teníamos desbloqueados de antes. Y así poder realizar también el evento legendario Entrenamiento con el Gran Maestro y poder desbloquear al Gran Maestro Yoda. Cuarta razón: al desbloquear en los eventos legendarios tanto a Thrawn como a Palpatine, ya tendremos dos piezas fundamentales para nuestro escuadrón de imperiales necesario para desbloquear a R2-D2. Quinta razón: el escuadrón Fénix posee una sinergia muy poderosa y es un equipo muy defensivo. Eso quiere decir que en los campeonatos, una vez que lleguemos al nivel 85, será una muy buena opción para ponerlos en los territorios defensivos. Y también nos servirá al principio del juego, una vez que desbloqueemos las arenas, como nuestro equipo principal para ir subiendo posiciones, y al ser también bastante defensivo, nos mantendrá esa posición a lo largo de todo el día. Sexta razón: nuestro escuadrón nos proporcionará 2 naves rebeldes bastante poderosas. Séptima razón y última: nos servirá también en la batalla territorial de Hoth, en la segunda fase, donde solamente podremos utilizar a los Fénix en una misión especial, ¿vale? Porque en la batalla territorial de Hoth nos van a servir todos los que son del lado luminoso, y en especial los rebeldes, ¿no? Pero el equipo Fénix tiene esa versatilidad que tiene. Son Fénix, que solamente pueden tenerlos ellos 5, esos 6. Son rebeldes y 2 de ellos también son Jedi. Aparte, una de ellas también será una mandaloriana, pero eso ya será muy, muy, muy adelante cuando lo podremos utilizar. Pero ahora mismo, al principio del juego, lo bueno es que sacamos por partida triple 2 Jedi, rebeldes y Fénix. Por eso yo recomiendo que al principio del juego tengamos a los Fénix de nuestro lado. Aparte, bueno, el juego nos intenta desviar un poco porque nos está regalando, por ejemplo, a Lando Calrissian, cosa que es un personaje, tarde o temprano lo podremos subir tranquilamente, pero es un personaje ahora mismo en el principio que no lo podemos ahorrar. Después, por ejemplo, sí que nos están dando personajes como, por ejemplo, a Leia, al soldado de asalto Han, a Luke Skywalker y a Ben Kenobi, que esos 4 personajes nos van a servir para conseguir más adelante
a Luke Skywalker, entrenamiento Jedi. Ese personaje nos falta, bueno, hemos dicho cuatro, falta el quinto, que el quinto es R2-D2, que gracias a los Fénix también lo vamos a conseguir, no gracias a los Fénix en sí, sino porque vamos a conseguir tanto a Thrawn como al emperador Palpatine, que van a ser dos piezas, ya como hemos dicho, son dos piezas fundamentales, dos personajes muy poderosos, imperiales, que nos van a ayudar para conseguir a R2-D2. Una vez que tengamos ya a R2-D2 y tengamos a los otros que lo vamos a ir subiendo, vamos a conseguir también a Luke Skywalker. Me parece que es la estrategia más, más rápida. Al principio, pues sí, a corto plazo sí es verdad que se hace un poco más pesado porque, claro, eso son personajes que no nos está dando el juego desde el principio, entonces lo vamos a ir a tener que ir farmeando. Pero luego a mediado y a largo plazo vamos a obtener esos beneficios. Chicos, espero que este vídeo os haya servido y por favor dadle un me gusta si os ha gustado. Si tenéis alguna duda, por favor dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.